Hola, buenas tardes, queridos televidentes y amigos todos. Hoy 19 de julio y ya se nos está terminando el mes. Nos queda otro programa. Y hoy toca hablar del Carmen, prácticamente, exceptuando que los compañeros que fueron para Gardar, para Santiago. Los demás, pues fuimos a la romería de Nuestra Señora del Carmen. Y aquí para presentar ¿cómo se llama? Los compañeros. Venga. Servando por aquí. Buenas tardes, amigo. Hoy está fallando. Hoy está fallando. Es los pistones, que le tengo falta de esto. Gonzalo y el amigo Agustín. Buenas tardes. Y un presente, Juan José Oliva. Pues nada, ya se están viendo cositas en el Telde. Hay una cosa que nos hacía hace mucho tiempo. Lo que era tema de la Virgen del Carmen, fiesta de la Virgen del Carmen. Y ya hubo un movimiento este fin de semana donde el amigo Gonzalo pues estuvo por allí. No, y Agustín también. Y Agustín también estuvieron cogiendo ahí unas imágenes de lo que allí sucedió. Pues nada, adelante, compañero. A ver, vale más que coloquen poquito y después damos... Plaza de San Gregorio, en el municipio de Telde, Día del Carmen, y bueno, tenemos la suerte que poco a poco se está recuperando la tradición de las alfombras, y gracias a la colaboración desinteresada de los vecinos, pues se está realizando en este momento esta alfombra en la misma plaza, que es un guiño a lo que vendrá el próximo año. Vamos a recuperar la fiesta del Carmen en este municipio y en concreto en San Gregorio, con su romería, como se hizo en la década de los 90, con su pregón, y también durante todo el recorrido pues llenarlo de alfombras. Así que el agradecimiento a los vecinos y vecinas de San Gregorio, que están poniendo toda su fuerza y sus ganas para recuperar la fiesta.
concluimos hoy en la Plaza de San Gregorio el día grande de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, y sin palabras, el agradecimiento a los vecinos y vecinas de este barrio y de otros lugares que han colaborado para poco a poco ir recuperando estas bellas fiestas, con la alfombra, con las calles engalanadas, con ese canto que también recibía en la calle el profesor Francisco González Díaz, perdón, en la calle, y por tanto el agradecimiento, y que el año que viene más y mejor. Bueno, han visto ustedes lo que hacía muchos años que no se veía en San Gregorio por esta fecha. El amigo Juan Antonio Peña, que es nuestro alcalde, el alcalde de los compañeros que están aquí, pues él está ya moviendo poquito a poco, acelerando ya las ruedas para que se vaya fomentando todo eso que se ha perdido. Esto para que le dé cierta cosa a los que estaban anterior, que todo esto lo abandonaron. Pues nada, compañero, la palabra la tienen ustedes. Yo la verdad que eso fue una iniciativa de Seferino, el del Molino Fuego, que en esa calle empezaron ellos a, bueno, ya ellos dicen veintitantos, pero yo creo que llega a 30, que yo me acuerdo en la época esa que hacía todo lo que es la alfombra, toda esa zona primo bajo, y después se veía lo que eran las puertas con las palmeras, ¿me entiendes? Decoradas, sí, y todo, sí, eso. Sí, sí, sí. Y la verdad que a Seferino y a los grupillos de esos de la vecindad esa que tenía, que existe en esa calle, que son los que más participaron en hacer, bueno, iniciar lo que era el Carmen, lo que es las alfombras. Y mira, oye, Juan Antonio Peña, quiere que esa fomentar un poquito esa fiesta, y a mí me parece estupendamente, ¿eh? Y quiere hacer una romería también. ¿Y lo consigue? Sí, lo consigue. Él tiene... Y más, si coge a todos los vecinos, toda esa zona, la gente está con ganas de trabajar, no de hacer algo. Lo que pasa es que tiene que apoyarlo el ayuntamiento. Oye, mira, le voy a dar tantos kilos de sao. Antiguamente era Serrín, que Serrín, bueno, había un montón con pintura. Pero antes había un montón de carpintería, y ahora, sí, hay que ir al Leroy. Sí, bueno, lo tiene Serrín, sí. Y lo vende Serrín. Serrín, cuando te cobra a ti, ¿cuándo se ríe ellos? Cuando se va. Yo me acuerdo cuando se vendía, llevaban las piedras de hielo, así de ancha y así de harta, para refrescar la cerveza. Ah. eso me acuerdo yo en Firga. Y tenía unos cajones grandes, metía la cerveza, metía sus piedras y después lo llenaban de serrín. De serrín, para que no se derritiera el hielo, pero, sí. La verdad también que comentar de que el domingo ese de la procesión del Carmen, con la Virgen, con la Santa Misa, y la Virgen del Carmen enramada, que fue el artista decorador Segundo Amador, con su ayudante Javier Santana Ravelo, y también decirle de que dos horas antes nosotros estábamos ahí en San Gregorio, y aquello de gente, sí, había años que no se veía, ¿eh? Ahí lo estaban comentando la gente, que hacía años que no se veía el ambiente que había en ese momento. Desde las 5 de la tarde, estaba desde la zona de la heladería hacia abajo hasta el Cinema Hotel de las terrazas con bastante gente. Sí, la verdad que bastante, que la gente quiere ver movimiento ahí en San Gregorio. Claro. Ahora es el momento de hacer algo, aprovechar algo, porque estaba estos preparativos ahora para la Santa Misa y la procesión, pues desde las 5 de la tarde había un montón de gente. Ya se ahora es una cosa que hace años que no se veía.
Y la gente del lugar lo estaba comentando de que, coño, ¿y esto qué es? Sí, no, sí, no, sí. Pero cada vez, oye, si va funcionando bien esto y empieza a veces más cosas, de por lo menos del Carmen, y a mí me gustaría San Gregorio ver, que no sé si llegará a verlo, la época que no había feria de ganado, sino era todos los vecinos participaban en llevar su... Antes le daba 5 pesetas. Yo me acuerdo los sobres, el de San Roque, el de arriba de Ejido, que le daba, que trabajaba el ayuntamiento, y le daba un sobre, llevaba un pájaro, toma, el sobre, el sobre. Y yo no sé si, en vez de darle a los animales, bueno, que también debe de darle, pero aquí que participe toda la gente, aunque no, mira, yo lo digo, que haya una página web y que cada, mire, yo voy a participar, el perro se llama Juanito, y que le dé una medalla, ¿me entiende? Para el perro. Y mire, usted tiene el número 6, usted tiene el 7, entonces no hace sino darle el sobre con su nombre de eso. Y verás tú que con todos los animales que hay hoy, que cada uno tiene hoy casi en la casa, un gato, un perro y pájaros y todo eso, y que vayan allí y que le dé eso. ¿Tú sabes lo que es una feria con todos los animales participando, todos los de Telde? No sería lo bonito, ¿eh? No, ustedes no están viendo... ¿O no están notando ya el cambio de postura que ya va a estar teniendo la corporación municipal? No, no, eso sí. Y en pocos días, oye. En pocos días se está viendo ya que, mira, ahí la tienen la prueba, que ya se está recuperado lo que es la procesión del Carmen aquí en la ciudad de Telde. Y poco a poco, yo tengo fe de Juan Antonio Peña y su corporación. Es que está trabajando desde las 7 de la mañana, o sea que... No descansa. No, no, y ves tú la gente, todos quieren sacarse fotos, no, me va a sacar con el alcalde, o sea que hay una participación de lo que es el público con el alcalde o el ayuntamiento, bueno, con todos los demás no, pero con el alcalde toda la gente quería sacarse fotos. Sí, sí, sí. Hasta mi nieto. Hasta mi nieto se sacó una foto con él. Se sacó una foto, para que veas tú que... Que es dejarse respetar y ganarse la gente. Ahora, vamos a ver si los 4 años es igual, ¿eh? Pues yo creo que sí, yo creo que él tiene que ganárselo para que el año que viene hasta, a lo mejor podría hasta gobernar solo, pero vamos, no hace falta. Yo sigo diciendo lo mismo y mantengo, mientras que la mosca cojonera, perdón por la expresión, no esté por dando vueltas, desde que se marche la mosca cojonera, se quede gobernando él. Mira seguro que eso, él va a llegar a los 4 años sin ningún problema. Mira la foto que se sacó con el alcalde. Mira, tío. Vino de Fuerteventura, saca esa foto con Juan Antonio. Eso es la Hombre, para mí es una alegría enorme que mi nieto se haya sacado una foto con Juan Antonio. No, hombre, y nosotros participar, ayudarle a hacer los eventos que hace. Podemos llevarlo aquí a la emisora y que vea que lo que está haciendo y la participación que tienen en eso. Yo para él, mí, a mí me gustó un montón, ¿eh? Él sabe. Yo el Carmen nunca lo había hecho, por lo menos en Telde. El Carmen estaba arrimado. Él sabe muy bien que aquí estamos para lo bueno y para lo malo. Sí. Hombre, nosotros sí, coño, nosotros estamos... ¿Entiendes? Porque él desde el primer día se lo hemos dicho, que aquí los tiene, tanto él como todos los demás, que lo tienen a su... Ya ve cuando los paga, ¿no? A ver, ¿cuándo los paga? Si hay un sol en vez de los pájaros, que sean nosotros, ¿no? Bueno, lo vestimos de algo y vamos De mono, como ustedes allá, a mandar tráfico. No, nosotros participamos. Agustín más que está participando con él y todo eso. Y aquí también. ¿Y aquí también te pasó? Aquí también. El primer día que yo salí de carnaval, sale aquí en Telde. En la carroza de San Antonio. Vestido de gorila. De gorila. Y delante del bar cubano, que ahora no sé cómo se llama, de tan a gusto que iba, me veía un talegazo de la plancha, de arriba abajo, quedé como un piano. Se me quitó la chispa. Pues nada, vamos, chiquillo, Pues nada, vamos a hablar de romería, Servando. No, vamos a hablar de la fiesta de Mar Pequeña. No, de la fiesta de Mar Pequeña. Si no te importa, Carlos, pues pones lo que es la misa, la procesión, que es un poco el resumen. Y puedes continuar poniendo también la paella y la... Están poniendo lo último. De la... me pusiste la paella. Si no te importa, me pones lo que es la misa y la procesión. La misa y procesión. Eso.
aquí estamos viendo lo que es pues el domingo la misa aquí en Malpequeña. Un poquito está más diciendo alto, Carlos, que hable más alto. Hable más alto. Muy bien, vamos a hablar más alto. Aquí, como ven ustedes, amigos, estamos viendo lo que es la misa en la fiesta de Malpequeña, que fue, bueno, según el cura, se quedó asombrado y dice, menos mal que ya hay fiesta porque se encontró la iglesia llena. Sí, sí, se ve que está toda llena. Sí, sí, no, estaba bastante llena. Y la verdad que fue muy, muy acogedora. Y ¿qué le voy a decir de Malpequeña? Que no lo sepamos. Malpequeña es un barrio que últimamente se está quedando ya como ciudad de dormitorio. Y fue muy acogedora la gente con todo el público, con todo el público que allí asistía. Me extrañó que no vi a ningún concejal. Hombre, mientras estaba el cura, sí, pero me extrañó tanto que no fuera alguien, que alguien de representación. ¿Y cuándo fue? ¿Fue el domingo? El domingo. Es que el domingo tenía aquí la procesión del Carmen, parece que coincide una cosa. Pero fue a mediodía. Fue a mediodía. Mandaron la banda municipal, que la verdad que fue. Ah, bueno, sí, pues después estuvo aquí la banda municipal. Sí, porque es que la banda municipal ese día estaba en 7 puntos, según el director. Si puedo avanzar un poco, Carlos, y aquí estamos ya en la comunión y aquí estamos en la procesión. La procesión fue totalmente diferente a otros años. Ha ido por calles diferentes. Y como ven aquí, ven gente, pero no la que esperábamos. No había viento, ¿no? Había poca gente. Poca gente. Poca gente. No había viento. ¿A qué hora era? Sí, a la procesión era a la 1. A la 1. Es que es una hora también complicada. Es una hora complicada, la gente se va a la playa o más en el verano. No, y el calor, la comida. Había paliarte, había en muchos puntos. Había los del barrio, los antiguos. No, pero hay gente, del núcleo de Malpequeña, de la gente nueva que está en el barrio. Eso es lo que va cambiando los barrios, la gente que van llegando de afuera. Pero no van. No se siente nativo de ahí del pueblo. No se siente... Eso pasa en el Calero también. ¿Cómo se llama? Sí, mira, aquí... Pero hay gente, coño, todos conectados. El 90% son de los de la gente antigua. De la gente antigua. Tanto los que llevan el trono como los que van... Yo diría que el 95% eran todos de allí de los viejos. Sí, del casco viejo. Porque de los alrededores, de los nuevos que viven ahí, muy poco. Y si... Ellos van entrando en Berea. Sí, es que Berea, si es que no participaban ni... Tú eras ahora porque era también. Yo lo que quería decirte, Servando, era que cuando estaba Jorge... ¿Te acuerdas cómo estaba Jorge? La iglesia no cabía un alma. ¿Eh? Sí, yo. En la época de Jorge, la iglesia era repleta. Pues nada, como ven, ya está. Pero después se fue Jorge y se odió. Pues ahora pasamos lo que es la paella. La paella, que es una paella solidaria para que la gente diera algo para... Eso. La verdad es que la paella estaba muy bien. Era de arroz, ¿no? No, sí. Era de... Pues ya ni me acuerdo. De arroz blanco. Ya yo ni me acuerdo porque si era blanco, le echaron ahí algo por encima, lo pusieron morado. Sí, porque sí, ahora sí. Está la gente diciendo la paella de Galvanzo, digo, pues no vea. La verdad que fue muy bien. Sí. La paella estuvo exquisita. Allí era un precio económico. Sí, y eso ayuda también a hacer más la fiesta. Ellos necesitan. Es que una fiesta no se hace con 3 euros. ¿Qué va? Ya, aquí, fíjate que están cansados que te miré el domingo por la tarde a las 6, algo así. Me fui a mi casa y conecté la tarjeta que llevaba en el ordenador y me senté y desperté a las 11 de la noche.
se me escapó el bastonero, se me escapó la gente de... Esto es el equipo de Sevilla. Tampoco te perdiste mucho. Pero bueno, sería bueno para poder opinar, teníamos sí, una sí. vez. Entonces ahora pasamos a la... También hicimos eso de las Pumas. Madre mía. Y yo diciendo, pues ahora vamos a... Pues aquí... La verdad, como suelo decir yo siempre. Pero eso estaba lleno, dice que estaba la lleno. La plaza estaba... Eso es lo que son los eventos. Observando una cosa que yo vi ahí, había una chica limpiando el escenario. Sí. ¿Era un papel que estaba haciendo ella? No, es que echaron eso, los confetes que hacen pan y salto lleno. Sí, porque estaba el presentador ahí y ella va barriendo por delante del presentador. Rubén dice. ¿Pero fue de cachondeo? No. Que no se dio cuenta el muchacho. No, es que. No, me refiero cuando fue a limpiar el escenario. Claro, pues si no, lo que estaba el presentador hablando. Sí, estaba de cañón. ¿Y ella pasó por delante? Sí, es que estaban de cañón de ellos todos. Es que Rubén, la verdad es que tiene una. ¿Quién es el presentador? No sé quién es. Rubén dice, trabaja en Televisión Canaria. Tanto él como parte, casi todos los jurados eran. Casi todos eran de Televisión Canaria. Y Rubén, mira, aquí están todos los atrás. Me gustaría que verlos todos, pero la hora manda y tenemos que... Es de Mar Pequeña. Es de Mar Pequeña. Y el que ganó fue de Mar Pequeña. Sí. El hijo, el sobrino de Manolín, no sé cómo se llama, Jorge, el padre o algo así. Jorge, que es de la playa Marenara. Hubo uno que llevó unos zancos, ¿no? Sí. Y no se podía levantar, ¿no? Chayo, yo no sé. Yo dije, este se levantó las rodillas. Y gracias a él, se llevó bajo el escenario y se levantó. Claro, porque es que él de pie no se podía poner. Que vaya. Pegó a dar puerta, hizo la croqueta y se fue. Ah, no, Jorge, que yo dije, se murió. Se bajó del escenario y murió. Sí, y se puso de pie. Ya. Pero, digamos concretamente que... El espectáculo fue bueno porque el compañero me dijo, dice, estaba llena la plaza. Yo creo que no cabía más nadie. La plaza, te lo puedo garantizar, la plaza estaba abarrotada. Igual que saca punta. ¿Cómo estaba la plaza? La plaza estaba abarrotada. Pero está todo bien. Lo contrario que el lunes, que fue el grupo folclórico de baile. Y de Búa, nadie. Si había 100 personas, era mucho. Sin embargo, aquí, la gente le gusta esto. Le gusta esto. Mira. ¿Este es el de Conejito? Este fue el que ganó. ¿Sí? Espera un momento. Sí. Si no me equivoco, fue el que ganó. Ya, pues, estoy un poco descolocado, pero fue de ahí del barrio de... Es la sobrina de José, que vive ahí en la calle Salada. Coño, sí, hermano, que el padre murió del chico ese. No. Entonces no estamos hablando. Ah, bueno, no sé el chico. Lo bueno que se fija ahora. En Moreno, era Morenito. Sí. La presidenta o presidente o todo lo ello, y saber qué es lo que está dando, qué es lo que pega. Sí, para hacer la próxima fiesta, si no vale los grupos folclóricos, oye. Este puede descartar. Puede descartar y trae otra cosa. Quitamos lo nuestro. ¿Y qué tiene que ver? Mm. Pero si dice que no funciona, ¿para qué lo quiere? Lo que hay que lo nuestro es fomentarlo más. Mira, ¿ah? Ahí está ya. Sí, pero que aquí puede traer, no sé. Pues aquí está todo el equipo, todo lo trae, el presentador y la comisión de fiestas. Felicidades a Saro y compañía. Por las fiestas que han hecho en Mar Pequeña con muchísimo trabajo. Y ya se terminó, ¿no? Sí, ya acabó el domingo. El domingo acabó ya, que estaban los pobres que ya ni dormían. Pues nada, señores, felicidades a Saro y compañía. Y nada, pasamos a otro romería. Pues nada, yo como tengo poco que hablar. ¿Cómo es eso? Sí, hombre, ¿por qué? ¿Te asustas? Y traíste la romería. Qué raro. Y perdona. Pues nada. Yo no sé si. Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué comiste tú hoy? Tiene poco que hablar y ya está ronco. Con mi caballa. Bueno. Joder. El viernes
el viernes se hizo lo que fue en la Majorera, que fue a grabar a mi mujer, y se hizo allí una empaquetado la tradición antigua, como la que hacen los de la aldea, que cantando y empaquetando tomate y haciendo todas esas cosas para parafernalia que hacen ellos, que lo hizo la agrupación folclórica la Majorera. Majorera, y al mismo tiempo también hubo después, al final, ellos tocaron unas 8 o 10 canciones después que terminó todo eso. Pues ahí estuvieron, ahí se hubo político. Estuvo precisamente uno de la oposición, Minerva, y otro que está en el poder también se hizo allí. ¿Ya conoces tú al alcalde también? El alcalde, sí, coño, el alcalde, ¿he conocido desde cuándo? Ah. El alcalde, sí, el alcalde lo conozco bien. No quiere decir que tenga mucha amistad con él, pero... Hombre, se puede coger, tú... Pero sí, sí, él no fue. Pues yo estuve en la romería de la banda. Eso ya pertenece al municipio de Agüime. Una romería pobrecísima. Eso es. Ahí estamos Juan tocando ahí. La verdad que buen cantante y buen tocador. Un hombre que... No había viento, ¿no? Una aventurera. Ay, mi madre mía. No, porque se vea eso ahí moviendo. Ay, mi madre mía. Fuerte ventolera. Ahí están tocando ¿cómo se llama? Que es de hierro. Y yo vi una crítica el otro día de eso. Eso es del hierro, que no tiene que hacerlo más nadie. Típico del hierro, y después lo tiene casi toda la gente. Igual que también Galta también lo tenía. Pero cada uno hace lo que le da. Pero vamos a ver. Y los del hierro no tocan esas y no tocan todos los demás. ¿Ellos qué pretenden? Esa gente. Pero vamos, ¿El hierro tú has visto algún grupo folclórico tocando esas? Yo no he visto el del hierro. Ellos no, pero hay grupos de allí también. La música del hierro es del hierro. Sí. No es de otro sitio. Sí, pero que te quiero decir que solo no tocan eso. Ah, no, pero hay otro grupo, pero... Se nos aburre y se muere. Los bailarines del hierro... Ah, sí, eso tiene sí. El típico ese, tiene... Bueno, no sé si lo tendrá... Ya lo hablamos el otro día también, ¿no? Sí. Sobre el tema este, ¿no? Te lío de Paco, ¿verdad? Me te lío de Paco Pastor, sí, Paco también se llama. ¿No lo vi a ver por ahí? No, Paco lo viste, lo vería después que hace el final. Sí. Te la burrita con esa carreta. Ahí hubo 3 carretas y dos grupos folclóricos. Está bien. Pero hubo uno que llevaba el cuerpo de baile, que era Tocoremi, y después la parranda del gorrete de Risco Verde. Risco Verde, me lo he tocando. Yo lo he. Ahí está Paco y compañía. Ah, mira, tiene el aparato ahí. Ahí sí le dejaron por ahí. Ah, sí. ¿Y si no, no se oye? Sí, coño, que el otro día hablaste allí en la televisión. Digo, ¿dije mentira? No, ya. Digo, sí, dime si digo mentira. Los grupos los ves tú y pegan a tocar y se oye. ¿Cómo no se puede oír? Coño, pero eso no tiene por qué decir. Tiene que acostumbrarse un poco, entonces no te dejan. Y eso dije, Paco, vamos, yo no he dicho ninguna mentira. Usted sin el micro no se oye. Y como ustedes, algunos grupos más. Hay muchísimos grupos. ¿Por qué no toques? Ok, toca fuerte, coge tú la voz para que toque a mí. Digo, no, que toca la voz eres tú. Tú eres el que tiene que darle fuerte. La U. Y se diferencia con la bandurria, ¿no? Sí, la U. La que tiene Paco no es bandurria. La que tiene Paco es bandurria. ¿Es bandurria? Claro. Esa es una U. Esa es una U, pero sí. La que tiene Paco no. Es una bandurria. Pues más se oye todavía. No me di cuenta yo ahora de... Es más pequeñita. Es más redonda, más pequeña. Sí, eso. Pero más se oye. Tiene un sonido más diferente. Pues se enfurgió conmigo un poquito, pero bueno. Tú ves ahí las parrandas, los chanos. A ver. Los chanos, sí. Sí, una bandurria, sí. Los chanos mismos y no hace falta ni poner ni altavoces. Eso fue lo que le dije yo a él. ¿Eso? ¿Y los del hierro? Los de hierro, perdón. No, los de hierro. Los de La Graciosa o Lanzarote, Lanzarote. Ah, que estaban tocando allí también. Madre mía, cómo se oye. Los chanos tocan en la romería de abajo de Tunte, si lo saben. La romería de Tunte. ¿Cuándo es este sábado? Sí. Qué lejos es, tío. Están los chanos ahí que ellos...
Ellos organizan, llevan una carreta o algo así. Que es muy lejos allá arriba, chico. Muy lejos, muy mucho calor. Mucho calor. Mira, la gente, la gente que ustedes ven es lo que ven ahí. Poquísima gente. No, hombre, pero fue una romería. Por eso le quitas tú a toda la gente que van a tocar y a veces, coño, pero fue un te día. Hace una romería para el pueblo y después ves tú pero poca participación. Pero que esto es un barrio chiquitito. Sí. Esto es un barrio chiquitito. Pero Oliva, pero es lo que hemos hablado. ¿Lo ve ustedes? No, sí se ve gente. ¿Nosotros? Sí, pero que no era esa cantidad enorme de gente. Hombre, tampoco. Si me estás diciendo que es un barrio pequeño. El barrio es pequeñito. Barrio pequeño, si la gente no participa del barrio, es como Caserones, cuando fuimos de arriba a Caserones, tres bichos. Y todo el mundo se asomaba a la ventana. ¿Por qué no salen a la calle? No, en Caserones ni se asomaban a la ventana. ¿Qué fue peor? Aquella vez que estuve ahí, se asomaban ahí a la ventana cuando estaba ahí, iba pasando la carreta. ¿Cuando empezaron a tirar billetes de 5.000 pesetas? ¿Eso qué? Vamos que... No. Es que me queda. ¿Qué te queda? Me queda media hora y a mí me quedan 10 minutos. Venga. Bueno, ya hablé de lo que era el empaquetado de tomate. Estaba muy, muy bien. Yo lo vi después. Y aparte le pregunté a mi mujer, que ella dice que estaba bien. Y que los que estuvieron allí presentes también les gustó bastante. Y mira, ya está Paco con los huevos. El hombre que más huevos, sí, Paco, sí. El hombre que más huevos tenía en la romería era Paco. Alegro verlo, ya estaba mejorcito, ¿no? Sí. Está el hombre, coño. Está recuperado. Mira que diciendo que el que más huevos tiene ahí. ¿Te acuerdas que estaba en base? El de Tenihuá estaba ¿qué es lo que era? Que tenía ahí, haciendo cositas de manualidades. Bueno, del sábado, pues después allí se llevó la ofrenda y se llevó, hubo, para hacer tampoco dos carretas, hubo bastante ofrenda, porque lo mismo que de Paco mismo, Paco de allí, de Paco, el pastor. Ellos llevaban una carretera llamada Atifá. ¿Y que tiene una iglesia o una ermita? Una virgen dentro de un... Eso es. Lo que está ahí, lo que tú ves ahí, pero cogida así, y la virgen como la playa Mogán, la que está en el puerto. El puerto. Bueno, ahí están tocando, recogiendo, ya ahí hubiese pasado lo que es la entrega de Paco, y ahora viene por detrás, viene el otro grupo, que es el que va... que es el que lleva también la entrega de... ¿El Risco Verde es ese? Este Risco Verde y la agrupación Folclórica Tacoremi. Ahí está la agrupación Folclórica Tacoremi. Unos panes enormes. Hombre, al menos hay ofrenda. La verdad que sí. Ahí está. Pues ahí después pues estaba con el teclado, como todos los sitios. Ahí para después decir la verbena, ¿no? Y por esta parte no hay más nada. Eso fue el viernes. El sábado, pues me desplacé hasta quería estar Goro. Allí se hizo la ofrenda de la romería de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Candelaria. Y de la Virgen del Carmen. Se sé que están las dos vírgenes allí. Pues allí se hizo con 8 carretas y 8 grupos, 8 parranditas. Para no equivocarme, está la familia, los amigos que son allí del coro. Era Paranda Mayores de Ingenio, allí Mensei, el Gorete de Lourdes, Llanos Prieto, Risco Verde, Lazar y Pa Ingenio. ¿Con animales? No, todas tiras por la mano. Tira de mano y con... Perdón. Con coche. Con coche. Con coche. Raro, y bonita. Pásame la romería del Goro. Esa es, ¿no? No. ¿Eso qué? El principio, por favor. Oye, el Goro. Hay que decir también que a Paco, a Pedro. A Pedro se le murió también la esa no es. La madre, tío. No, eso sí, ahora sí. Ahora es deciso también.
Esa es, de Romero Gorroterde, esa es. Bueno, aquí precisamente estuve hablando con, para hacer llegar, que estuve hablando con Pedro y pregunté por su padre. Y me dijo que el viejillo, dice, Juan, viejillo siempre está con, igual. Y qué casualidad que ayer por la mañana me entero por mi hermano Servando que el padre se hubiera muerto. Que le dio lo que pasa que fue, ahora según estoy hablando con Pedro hoy, fue una enfermedad tras de otra, degenerativa ya. Sí, sí, era sí. Todo ya, ya, pum, 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 desencadenando para morirse. Es una infección, fue por el COVID, algo así, fue por el COVID, fue allí. A los es que después le dieron que era, al final dice, le dieron que era el COVID. Y él dice que hasta que no van los informes todos, no sabe de pero qué murió. No era ella, era la madre, no, el padre. El padre, el viejito. Ah. Viejito, periquito. Mira, pero, mira, mira tú. Ahí sí hay. Sí, pero siempre pensaba que era la madre, ¿eh? Pues nada, me gustaría participar un momento y decirle a Pedro, a Eli y a toda la familia, de parte de todo el equipo, mi más sentido pésame, y que los tiene aquí a su disposición, y lo lamentamos. Pues nada, puedes conseguir, seguir. Es que estábamos abajo todos, también. Estuvimos también dando el pésame también en el tanatorio. Sí. Bueno, yo no estuve en el tanatorio porque resulta que Servando me lo dijo cuando me dijo, ¿fue por la mediodía o por la mañana? Por la mañana. Sí. Después fue el dentista, después vine para acá y ya. Oliva, que no pudiste ir. Ya yo hablé hoy con él y ya se quedó todo. Él se pensaba incinerar hoy a mediodía, por incinerar esta mañana a las 8 de la mañana, ya estaba incinerado en silla. Y lo que le quería decir de aquí del Goro, señores. Las carretas. Fíjense ustedes en las carretas del Goro, que son las carretas que tienen que llevar todos los barrios. Estamos cansados. Aquí se pregona mucho que si la palmera no se puede llevar por el picudo, no sé del picudo, y están con el rollo del picudo como si, platanera, como si, como si los tomateros no tuvieran lagarta. ¿Me entiendes? Siempre los tomateros han tenido lagarta. Y ahí iban todas, con platanera y con hojas de palmera, todas decoradas. Y si quieren ver una romería tan grande como esta, donde aquí se junta gente, y ven ustedes una cantidad enorme de productos no precederos y aparte al mismo tiempo de frutas, verduras y de todo, que vayan al Goro, que es enorme, que yo no sé cómo esa gente ajuntan tanto producto que se hace una alfombra, ahí está Pedro de que estamos hablando, una alfombra allí de productos allí, que tú dices, coño, qué grande es esto, ¿no? Y al mismo tiempo, que no falta nada en la romería, te dan de todo, fijo, dando, obligándote, prácticamente obligándote a que comas. Porque te coño, cómete esto, toma lo otro, toma arriba, toma otro. El Goro siempre ha sido, sí. Y perdona que me meta, en la conversión o en el diálogo, cualquier evento que haya en el Goro, esta gente. No, que participa bastante, son. Oye, son que no te vas sin beber y sin comer. No, sí. Y después digo, que habiendo como hay aquí. Ocho carretas, hay gente. No, sí, hay gente. Pues, hay gente. Como mínimo, si cada uno trae 30 cada uno. Sí, pues, hay gente. Aparte que yo estuve en el pregón. Las personas entran nada más en grupos, nada más bailando. Para bailar uno, va tocando. Yo estuve en el pregón y el pregón estaba la plaza llena, hasta los topes. El pregón estuvo hasta los topes. Que vino Antonio aquí. Y después sí. Fue el pregón. Y después, ¿qué más quiere que le diga? ¿Y que ya terminó la fiesta? Sí, sí, el domingo no. Ah. Después terminó aquello y ya el domingo. Oye, Carlos, ponme ahí lo que tengo yo ahí de. Para que vean las parrandas que hubo en el. ¿Sí? Eso se llaman. La familia. ¿Y dónde son? La primera vez que vi.
¿Tú dices que lo conoces? ¿Alguien dijo otro día que lo conocía? No, después estamos hablando. No, sin hablar nosotros, ¿eh? Habla Antonio. Esto, Carlos. Carlos, ponlo, música. Música. Corriendo mucho, coño. Y ahí yo tengo los pies por debajo ardiendo. Venga, ponte, pues, meterte ahí atrás. Venga. Desde aquel día que nos vimos. Sí. Que te enamoraste. Hablamos de romería. Venga.
como ustedes vieron, esto fue lo que fue las parrandas que tocaron una romería. Y no vamos a hablar, al final de todo de la romería, la ofrenda, pues hubo lo que hay todos los años, que es al final un baile con teclados. Había dos teclados allí para la verbena que hacen por la noche. El domingo, un minuto nada más quiero coger, misa, procesión y después tenderete a mediodía. Una paella que se cogía todo esto aquí. Todo gratuito, ¿eh? Y refresco y todo. Allí no se cobraba, no hubo nada, no hubo que poner ningún canon para darte algo. Allí todo el que quería comer un plato que quería dos. ¿Y del ayuntamiento no? Del ayuntamiento pasó un señor que creo que está en la oposición, el que estuvo por ahí, un harto con una barbita, que no me acuerdo ni cómo se llama, pues tampoco hablé con él. Él lo vi en la iglesia, después ya no lo vi más. Pero de los que están en el poder no fueron ninguno. Si este hombre está en el poder... No, hombre, que tampoco puede ir a todos sitios, tío. Claro, no. Hombre... Pues nada, señores, yo lo único que les digo es que les dejo, no quiero hablar más, porque esta gente está con Gardar. Garda es la mejor. No, ahora hay que hablar bien de Garda. Garda la ahora mejor. Hay que bien de Garda, ¿no? No, Garda la mejor. Agustín tiene un rejillo que le duele. Ah, ¿le duele? Que tiene eso es bueno, ahí. Eso es bueno. Para que de vez en cuando duela también. Mira, si vamos a empezar. Venga. Un poquito que ponga una... ¿Qué vas a hacer tú ahora? Garda. No, Garda la canción. Ponla primero la canción. Y después... Hablamos de Galde, después tú se lo pones detrás, ¿no? Tú te diste para detrás, nada más. Para detrás. Thank you.
Señores, ustedes mismos hable. Agustín, que es el que quiere batear la púa. No, yo no, yo no. Simplemente es que la romería de Santiago, pues, como todos los años. Bien, bastante gente, como siempre. Y, bueno, imagínate, Carlos. Y después, nosotros grabamos en todo el recorrido. Carlos pone imágenes. Y luego fuimos ahí a la frente a la iglesia porque teníamos autorización para estar detrás de una valla que no reunía las condiciones, porque desde la zona esa donde nos ubicaron, desde ahí no se puede hacer un trabajo digno. ¿Por qué? Porque no podemos coger la ofrenda. ¿Por qué? Porque las carretas se ponen delante de nosotros y no vamos a descargar la ofrenda. Por lo tanto, yo pienso de que yo no sé si seguiré yendo ahí a esa romería, pero de la manera que nos trataron, sino la manera de que nos ubicaron allí. Y además, te le digo una cosa, lo que yo nunca he visto, estaban los de seguridad allí, la gente de seguridad, que nos tenía controlado. Es cierto que cuando termina la televisión canaria de retransmitir la romería, pues ya nosotros creíamos que podíamos tener libertad de grabar. De momento. Pues nada, no señor. Un señor del protocolo. No, de seguridad. De seguridad te comentó a ti que no tenía orden que nosotros pasáramos a desarrollo de la cabalgata, cosas que si la televisión canaria dejó de emitir, pues ya nosotros podíamos hacerlo sin ningún problema. El de seguridad dice, no, hasta que no nos dé la orden, allí no pasa nadie. Nos vimos tan atrinquillados allí, pero esto nos merecemos nosotros, esto que llevamos un montón de años grabando las romerías. Nos merecemos el trato este. Ya el año pasado ocurrió más o menos lo mismo. Nos echaron la policía, nos fuimos. Y ahora pero que da vergüenza, se repite. Da vergüenza que... No sé de quién es la culpa. Yo sé que tú hablaste con una autoridad y ¿qué fue lo que te dijo? A mí el alcalde fue... Primero hablé con el que llevaba el... ¿Protocolo? El protocolo. Entonces se habló, digo, mira, oye, que ya que no está la televisión, porque la televisión no coge sino cuando están los animales, ya después de los animales ya no coge más nada. Entonces le dije, oye, mira, que... A ver, queríamos nosotros hablar con el alcalde, que somos varias televisiones, y entonces a ver si podía grabarla y hablar con él. Y después me dijo, dice, no, ahora yo le aviso a él para que vaya allí a donde está ustedes. Después se lo dije al alcalde se lo dije y me dijo, dice, no, espera que termine toda la romería, hasta las 9 de la noche y para yo grabarte a ti y decir tres palabras. Yo, venga, decidimos marcharnos y ya está. Pero sí les digo que da vergüenza que en una romería, parece que es una caja de fuerte, o sea, parece que es un banco, que tenga tanta gente de seguridad. Yo lo veo absurdo que la televisión grabando y ve toda la gente de seguridad allí, que puede tener cualquier persona, oye, alguien que lleve una distinción o algo, que organice, pero... Poner gente de seguridad, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Un banco? ¿Qué cree que se van a llevar la ofrenda? ¿O el santo? Da vergüenza, hombre. La televisión canaria pone un escrito donde dice, donde estoy yo, no tiene que estar más nadie. Eso. No. A ver, tú te vas a Moya y él lo grabó y no pasaba nada. Esta gente es una mierda porque de esa forma que lo hicieron ellos... Da vergüenza, porque mira, todos estos grupos, mira, tanto adelante trae, tanto grupo, que no trae sino la ofrenda nada más, y trae a tres personas, echándose copas en la carreta, y después ve tú, en la parte de atrás, ve tú a lo mejor 20 carretas, pero empuje, sí. Y ve montó juventud, y no ve a nadie, cantando ni nada, sino bebiendo. Ahí donde tenía que haberle metido las parrandas, una parranda allí en cada uno de esos, claro, hombre, claro. Para divertir a la gente, que es una, no es para salir con el traje bonito, ¿no? Porque sale bonito la televisión, porque trae una buena carreta, trae bien, bonito, cargado por ello, porque nadie va a traer, ve un montón de carretas, pero ¿qué hay? Que no son... No, digo que no son de ningún barrio por ahí, no son de ellos mismos. La lleva a cargar y nada más sino para sacarse la fotografía. Tú ves cómo hay cosas que todo no es tan bonito como se apunta. A ver, es una super romería, ¿eh? Pero no, una super romería. No, pero no.
Yo me refiero que aquí se ha pregonado a ese ataque como Garda, como Garda. Pero tiene falla, pero tiene falla, pero tiene fallo también. Todo tiene falla. Mira, mira. Vete las carretas estas que te vienen, bien cargadas, bonitas y tal. Pues no lleva sino tres gatos atrás, tres gatos. Nada más si no es la fotografía de esto, esto nada más. Pero después tú pegas a mirar a la gente de atrás y no lleva a nadie. ¿Qué es lo que lleva? Y ves los grupos atrás, que es una carreta que trae a lo mejor 50 personas en cada carreta, que porque sabe que bebiendo y todo eso. Coño, meten una parranda, ahí no te acuerdas, había parranda atrás. Hasta los amigos isleños iban el segundo y después tenía que ir, como era, parece que era un familiar, la última carreta, y tuvo que ir atrás. Pero vamos, una diversión enorme, ¿eh? A lo que voy, si me dejan participar, a lo que voy delante de la iglesia, se nos dijeron que nosotros no podíamos estar para verla. Lo hemos respetado. Sí, señor. El corte es que lo hemos respetado. No hemos ido a molestar. Simplemente no somos corderos. No somos corderos para meterlos en aquellas jaulitas que está allí y que no podemos salir. El grupo de seguridad no pueden salir. No pueden salir. Y hay medios de comunicación de la zona norte haciendo entrevistas al alcalde, al otro y el de la moto. Sí. Los fotógrafos con parecía que eran pistoleros con sus cámaras. Para allá, para acá, para arriba, para abajo. Había un señor que tenía un chaleco, que lo usan los de Tenerife, que se metían en la iglesia, venía para acá, venía. Y nosotros no podíamos movernos de allí, porque el seguridad, la chica, muy correcta, el grupo de seguridad, después de decir que fueron muy correctos con nosotros, no nos dejamos ver tampoco. Hasta que demos decidido. Era la zona que teníamos nosotros, que no podíamos pasarnos de allí. Sí, venían las carretas y se me ponían delante. Y dije, ¿ahora qué grabo? La botella de ron que tenía allí. Me dediqué a grabar la botella de ron y de refresco. Señores, oye, nosotros no somos una cadena grande. Nosotros somos una cadena humilde. Pero la televisión canaria la pagamos nosotros. La cadena canaria la pagamos nosotros. Y no tiene por qué estar ellos para allá y para acá, para arriba y para abajo, y nosotros metidos en el corral. Porque no es derecho que nosotros, que lo grabamos, no para nosotros, para todos esos medios que están en los hospitales, clínicas, residencias, enfermos en sus casas, y tiene que ser la canaria, tiene que ser nada más que la televisión canaria. Entonces, nosotros no. Hagan como yo. Señores, démosle publicidad a los barrios pequeños. Que nadie va de ustedes a los barrios pequeños. Van ahí a Garda, van a Guineguí. ¿Y quién va a los barrios pequeños? Tú, coño. ¿Yo? Mire cómo ustedes no van. ¿Tú no quieres que vaya nosotros? No, yo no he dicho que no quiere que vaya. Cada cual tiene su terreno. A lo que quiero decir. Los especialistas me llevan así galletas. Eso, pero no, hombre, no, Cayetá no. Ustedes ve, a ver, yo al menos yo la tengo, los compañeros también tienen, cada uno tiene su YouTube lo tiene. Ustedes mira la romería, yo la tengo en 4K, pero ustedes cogen la romería de lo que es de Televisión Canaria y cogen la romería nosotros y ve. Diferencia. Para que vea usted la diferencia que hay. Se basan en entrevistas y nada, pero es que nada más. Eso no es romería, llega la carreta allí. No, que no es romería, eso es ofrenda. Una ofrenda nada más. Hay que mamarse, meterse al principio, desde abajo, a sudarse. Ahí. Y no valora. Ellos no se sudan. No valora. Agustín. No valoren el trabajo nuestro. No, allí lo que pasa es que hay un correvidil allí, ustedes saben que son. Hay un pelota arrastrado que nos tiene entre cejas. Ustedes pero se va a ver porque yo me la no voy a dar nombre, pero es un correvidil de mucho cuidado. Nosotros en San Isidro también vamos a grabar y no hay nadie. Lleva la televisión a San Isidro de Galda, a ver. Sí, a ver qué televisión va para allí. Ellos están. Ninguna. Ellos están. Ellos no para esto, la mala. La publicidad para sacarle dinero. Exacto. Y ellos están en el punto ahí sentaditos esperando que llegue la carreta. Claro. Y nosotros estamos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para un lado y para eso otro. No valora, no lo valora. A ver, que yo no me quejo. Yo prefiero más hacer una romería
de esta forma, claro, que bueno, más hacerla, que quiero coger un poquito lo que es la ofrenda, bien, porque esto no tiene cabida, esto no tiene, lo de ellos no, para mí no tiene, es la carreta cantando allí y la ofrenda nada más, no lo mismo que nosotros de esta forma. La vivimos. Bueno, yo digo una cosa, yo me sigo manteniendo en que la tenemos que dar a conocer nuestro barrio, que nuestros barrios son dignos y tienen también derecho a que todo el mundo sepa que Romería hay, como Servando que hizo Mar Pequeña, yo que hice la jueza, yo que hice la banda con dos grupos y dos carretas, y después me fui al coro. Estoy siempre metiendo en esta pequeña. Pero lo digo yo. Pero tú sabes lo que es grabar dos o tres tíos, señores, de nosotros, dos grupos nada más. Todos sacan lo mismo. Pero que había varias, son varias. Hay una romería de pero esta. Pero si fueron tres, aquí le pasó lo mismo ya. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ah, que no tenemos. No claro, le pasó lo mismo. Pero es que están cotando. Pero que nada no más falta. Que haciendo lo que ellos quieren a sus amistades, nada más. A mí no me hace falta ofrenda ninguna. Yo lo que tengo que hacer es la romería. Pero Gonzalo, si nosotros nos desplazamos con nuestro dinero y con nuestro trabajo a sitios como Garda, a Arguineguín, a Tenerife, a Barsequillo, a Tenteniguada, que se nos respete. Pero que se nos respete. No, es que nos respete, no nos respeta, que nos respeten nuestros televidentes, a los que nos siguen. Exacto. Eso es lo principal. Pero que queremos llevarle las mejores imágenes a los que nos ven. Ahora no, mismo, si quieres ver ellos una imagen, dice, bueno, oye, quiero de 2013, porque yo creo que de 2013 estábamos grabando, he estado grabando a él, y usted quiere ver la romería del 2013, oye, se va a las páginas nuestras y la encuentra. Y todas las romerías de eso, yo creo que tengo una que no fui, porque salí de vacaciones cuando... Sí. A Orlando. Pues, en el tiempo ese, todas las romerías las tengo. Oye, quiere ver, oye, mira, ve cómo era la participación de otro. Pero Gonzalo, es que no se nos respetan. Desde que llega Televisión, señores, da lo mismo. Televisión Canaria, se le pone la alfombra. Nos vamos para Tenerife. Tenerife. Sí, señores. Solo tenía que decir una cosa, porque estamos terminando ya, no hemos pasado 5 minutos, que yo tenía también previsto de haber ido a La Salina, que eso es del Castillo de Romeral, eso pertenece a San Bartolomé de Tirajana, pero lo hizo esta Forcálida, Inés y José, hicieron esa romería, no pude tener las imágenes, hablaremos de esta romería la próxima semana. Ya diremos todos los pormenores de lo que hubo y verán ustedes una romería en un barrio aborigen. ¿Saben por qué es aborigen? ¿Por qué es aborigen? No, señor. Porque las calles son de tierra, señores. Todavía tenemos calles de tierra. Ahí es descalzo. Y se lo he dicho, no permitan nunca poner asfaltado en esta calle, porque esta es la vistosidad que tiene este barrio. Es un barrio en la orilla de la mar, donde allí no hay todas las calles sin asfaltar, sino con tierra, y es lo bonito de ese barrio. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, barrio La Salina. Sí. Yo me tengo que colocar la gafa para verlo. Pues nada. Pues ahora la romería La Marinera ahí en Nuestro Señor del Carmen, ahí en la isleta. En la isleta. La romería que es, la novedad que va ahí en barquilla, no hay carreta, sino en barquilla. ¿Qué, empujar? Sí. Todo empujado. Ahí estará la parranda Amigos Isleños. Saludos, amigo. Sí. Francisco, ahí nos vemos. Francisco, venga. Va a tener que hacer un taloncito para esta gente. Que había otra romería también. Abajo en Tunte. En Tunte, sí. Ahí va ahí el amigo Oliva. Oliva. Eso es muy lejos. Bueno, algún sitio tendría que ir, haré un esfuerzo. Pues nada, señores. Venga. Muchas gracias a don Antonio Reyes por cedernos este lindo espacio para hacerle llegar hasta ustedes, aunque nosotros a veces parece que estamos aquí discutiendo, y no es verdad. Y alguien en el gallinero está diciendo que no y está para apretar el botón. Estamos compartiendo ideas, y que nosotros tienen que abrir también los brazos como se lo abre a la televisión canaria, que también esto es una pantalla donde la gente lo ve. Allí lo verán las 7 Islas Canarias, pero vamos a ver cuánta gente lo ve.
Bueno, porque ellos, ellos están allí. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Se va a quedar dormido. ¿Cuánto está la televisión allí? Entre 8 y 10 ahí. Sí, pero ¿cuánto tiempo están allí ellos grabando? Una hora y media. Una hora y pico. ¿Cuánto pero... tiempo están ustedes? 4 o 5 horas. De las 2 de la tarde para arriba. Exactamente. Y entonces, a las 12 de la noche. ¿Cuándo? Con el ordenador. Claro, cuando ustedes entran no se valora, a las páginas de ellos, ven ustedes todo lo que ellos, porque ustedes no van a ver. ¿Y nada más que lo que la televisión le pone, aquello, lo la ofrenda. Tenemos una buena audiencia detrás de ellos. Sí, tenemos aquí bastante. Nos acompaña mucha audiencia. ¿Qué, Servando, qué iba a decir? No, que ellos. ¿Y tú también? Nosotros. No, yo soy los chicos. Vale. Alguien tiene que coger lo grande. Beba agua de esta. Ah, sí, señores. Bebe agua Vila del Turbón, la mejor que hay. La vende Coca-Cola. Y el si, si es publicidad, tengo que pagar la pago. Carlos, si no terminas tú y aprietas el botón. Bueno, muchas gracias, ya lo dije a Antonio Reyes y a Carlos, por mantenerlo y por aguantarnos, porque la verdad que el hombre está, que los sudores, tiene una manta para secarse la cabeza en vez de una toalla. Saludos y hasta la próxima. Adiós, Guillermo. Adiós. We'll be right back.